Más que una charla, esto surge como una convocatoria para lo que tiene que ver con los emprendimientos más chicos, ¿no? Uh-huh. De la gente que hace sus alimentos en sus casas. Bien. Bueno, darle por ahí un marco un poquito más serio por el hecho de poder ir a sus casas para ver las condiciones, cómo se manejan, conformar un grupo con ellos para, bueno, con el tiempo que tengan su rótulo, que se sepa quién lo hizo, y bueno, si le van bien con las ventas, que ya puedan estar inscriptos. Claro. ¿Cuáles son esos tips que necesariamente quien comienza a producir algún tipo de mercadería para vender necesita saber de manera indispensable? Sí, más que todo, bueno, son las condiciones en su propia casa, ¿no? Que cumpla con las condiciones mínimas. Otra de las cosas que se le pide es el carnet de buenas prácticas. Bien. ¿Eso lo otorga quién? Mediante un curso que damos. El curso siempre se da cada 2 o 3 meses. Así que, bueno, una vez que cursan y que lo rinden bien, se le da ese carnecito. Bien, ¿lo otorga la comuna, cada comuna de cada localidad? Exactamente, bien. Sí. ¿El departamento de bromatología o de la sal de cada localidad? Claro, claro. Bien. ¿Y ese curso cuánto tiempo demanda, cuántos días dura? El curso se da siempre de 2 días, son más o menos entre 3 y 3 horas y media cada día. Y una vez que se dan todos los contenidos, se le toma una prueba. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que surgen en estos cursos? Casi siempre es por el tema, por ejemplo, de los alimentos que tienen que ir en frío. Uh-huh. Surge, bueno, el tema de lo que es la contaminación. Uh-huh. Bueno, más o menos eso. Bien, la contaminación entre alimentos. Claro, más que todo la que se le llama cruzada, que es de los alimentos que ya están listos para ser consumidos y los crudos. Bien, no deben tener contacto unos con otros. Exactamente. Muy bien, normas de higiene imagino que también se abordan en este tipo de capacitación. Claro, tanto del manipulador como de todo lo que tenga que ver con los utensilios, las superficies. Bien, ¿y tenemos conocimientos en líneas generales o es muy global? No, esto en sí casi todo el mundo ya sabe cómo debe manejarse. Por ahí hay ciertas cosas, ciertas inquietudes que surgen, pero en general ya casi todo el mundo sabe cómo manejarse. Bien. ¿Quien no tenga carné de manipulador no puede comercializar alimentos? El carné es una condición es esencial como primer paso. El tema es que, bueno, uno se lo puede dar, por ejemplo, darle un tiempo hasta que se dé el curso. Muy bien.